Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí Edgar, en este PES 2017. Vamos a jugar hoy un partido de desafío, desafío en línea. Esperemos tener un poco de suerte con los rivales, porque creo que a estas alturas hay rivales bastante difíciles. Y vamos a hacer también algún ball opening, a ver si tenemos suerte con los fichajes. Bueno, un saludo a todos los que estáis detrás de la pantalla, siguiendo el vídeo. Y vamos allá, comenzamos. Vamos allá. Como podéis ver, tengo la plantilla que más o menos como la que tenía. Tengo a Alessandro, que me ha quedado una bala amarilla, que es un poco la novedad que tengo en la plantilla. El resto son todos jugadores que ya habíamos visto. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, tenemos rival. Adam Hain. Vamos a ver qué tal nos da el partido. La verdad es que bueno, yo tuve una racha de tres partidos ganados ahí, pero tengo muchos perdidos por culpa del lag. La verdad es que estaba un poco decepcionado con el juego ya por culpa del lag. Pero bueno, creo que ya está resuelto esos problemas. La mayoría de los problemas. Vamos a estrategia. Vale, vamos a ver cómo está la plantilla. Vamos a ir así. Vale, parece que... Bueno, tiene a Paul Ba, tiene un jugador bueno, tiene a Spy, tiene a Messi. Bueno, más o menos es un equipo partido mío. Vamos a ver el espíritu que tiene 80. Bueno, comenzamos. Esperemos que vaya bien, que nos deje la cobertura, que nos deje hacer un buen partido, disfrutar de un buen partido. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Bueno, comenzamos. De muy poco. Les saluda Carlos Martínez. Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado. Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Hombre, Paul Pogba, por favor, Paul Pogba. Producto de la cantera del Manchester United, pero es uno de los mejores centrocampistas defensivos de Europa. Es dinámico, llega ida y vuelta, interior perfecto, gran jugador Pogba. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria. Parece que va bastante bien. Intenta superar la defensa por bajo. Rebota en el palo. Gol. El primero. Parece que responde bastante bien la cobertura. Y solo han pasado. Perfecto. Unos instantes. Nos adelantamos. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. El Arsenal ha sido noticia por... Ya parece que empieza tirones. Empezar tirones. Que la nueva incorporación no esté en la convocatoria de hoy, ni siquiera como suplente. Bueno, el entrenador habrá pensado que no está listo para jugar y ya está. Es normal que los nuevos fichajes no cuenten mucho en los primeros partidos. Aunque no me cuadra en el caso de un jugador de tal nivel, ¿eh? Lo envía al segundo palo. Vale, buena portero. Perfecto. Salimos.
Empieza a dar tirones ya malo. Es que algo hace, tío. Es que no sé si. No sé si es problema de la línea o es porque hacen algo a ellos. Es que no sé. No lo entiendo. Al principio va bien. Cuéntanos algo que no sepamos sobre este rival. ¿Algún dato de relevancia desde el punto de vista táctico, quiero decir? Aquí tenemos otro equipo captado por el contraataque, el famoso contragolpe, ¿no? Se cierra muy atrás, muy bien y concede pocos espacios. Así que cuesta hacerles goles, ¿eh? Es una táctica buena, por supuesto, pero no es infalible. Si mueves ya va mal, daño, seguro. Bueno, vamos a intentar hacerlo como sabemos. El Arsenal ha marcado en los primeros 10 minutos para conseguir así el 1-0. Strootman. La falta está todo picado ya. Está picadísimo. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Gol, el segundo. Perfecto. Estrategia pura, la verdad es que es una triangulación buenísima. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Intenta colar ese balón. Prueba el disparo. Buena portero. Parada, señores. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Eso es saque lateral. Busca una fisura en la línea defensiva. Va muy mal ya, va fatal, ¿eh? Algo le hizo ya porque el partido ya no va como iba al principio. Templado. Cambia el juego hacia Messi. Alessandro la manda arriba. Se reanuda el juego sacando de banda. Vale, vamos arriba con todo. Últimamente presionan así y no les ha funcionado mal, la verdad. Es una tendencia que parece haber pasado a formar parte integral ya de su estilo. Pogba. Saque de banda. Esto es lo que me fastidia a mí, que al principio el partido va perfecto y cuando le marcas un gol, de repente ya va lento, va destiempo. Pasa de nuevo hacia el portero. Y se nota muchísimo el juego, es que no se puede jugar así de esa manera, macho. Nacho Fernández. Strootman. Guardado. A ver quién aparece para recibirla. Y la juega la banda. Desde ahí puede entrar. Nuevo centro. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. La retrasa. Vamos a tocarla. Alessandro. Esto será saque de lateral. Habrá saque de banda.
Messi. Balón templado. ¡Hulk! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Otro más! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Buen desmarque, la verdad es que lo vio muy bien Messi, ¿eh? Una diferencia de tres goles, se antoja insalvable. Fue increíble cómo la pinchó. Y con esa última acción llega. Finaliza la primera parte. Con 3-0, el partido parece sentenciado, pero nunca se sabe. Vamos a ver si podemos quitar a algún jugador. Bueno, parece que están bastante intactos todos. Vamos a seguir así, ¿eh? Se ha interrumpido la conexión, se largó. Espero que me llegue el partido a mí, porque... Ya, me dieron el partido a mí porque se estaba haciendo trampas, lógicamente se miraba bien que estaba lagueando el partido. Y ahora por las nuevas normas del PES, te sanciona y te quita los puntos y te da el partido por ganado, vale. Ganamos el partido, todavía estaba ganado prácticamente. Y bueno, vamos a ver lo que nos da. Ganamos el campeonato. Vale, nos dieron el especialista de jugadores especial de septiembre. Vamos a ir a hacer el ball opening. Es una pena que no pudiéramos acabar el partido, porque la verdad es que estábamos haciendo un buen partido. Bueno, creo que tenemos dos bolas. Para dos bolas y vamos a abrirlas. A ver si tenemos un poco de suerte y nos toca algún jugador bueno. Vamos a abrir las dos bolas. Vamos allá, la primera bola. Muchas bolas grises, muchas bolas de plata. A punto de la negra, ¿eh? ¡La negra! ¡Uf! ¿Quién es? ¡Bonucci! Vale, pues mira, es un buen defensa. Nos viene de muerte para el equipo. Bueno, pues mejor que nada, tenemos un buen defensa. Vamos a añadir la plantilla. Segundo bug, segunda bola negra, segundo bug. Bueno, un poco de suerte tuvimos ahí. Vamos a ver cómo viene Bonucci. Vamos a ver la plantilla. Pase raso, pase bombeado, de cabeza, de buena defensa, recuperación de balón,
mete el tiro, es contacto físico y salto, tiene salto. Asistencia. Y tiene. Es bastante regular, mide un 1,90, es un defensa alto. Y bueno, vamos con la segunda bola. Vale, vamos con la segunda bola. Vamos allá. Segunda bola. Se ven muy pocas bolas doradas y muy pocas negras. La verdad es que está muy difícil, por no decir imposible. Plata. Bobby. Bueno, pues añadimos a miembros. Y vamos a ver cómo nos queda la plantilla. Vamos a ver la plantilla. Vamos a ver. Nos queda que. Queda Chirichi y Bonucci atrás. Perín, Alessandro, Guardado, con Messi, Estrofa y Nacho. Baja un poquito la media a 94, pero bueno, creo que ganamos en bastante defensa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, este partido y este mini ball opening. Y nos volveremos a ver en nuevos campeonatos y nuevos ball openings en este PES 2017. Nos vemos.